Son demasiados los silencios, el dolor y la mentira se han apoderado de todo lo que fuimos, de todo lo que fuimos. Donde pesan los momentos y los besos que perdimos, donde faltan las escenas de lo que hemos vivido. Ahora todas las palabras se quedan sin sentido. Ahora todas las palabras se me quedan sin sentido. Tenemos tantos asuntos pendientes que resolver y la vida se nos pasa como un carrusel. ¿A quién vamos a engañar ahora? ¿A quién vamos a engañar ahora? Tenemos tantos asuntos pendientes que resolver. Tus besos, tus miradas, ¿quién me las va a devolver? ¿A quién vamos a engañar ahora? ¿A quién vamos a engañar? Beatriz, 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 por favor, escúchame. Suéltame, yo no puedo creer que ustedes dos estén juntos, yo no puedo creerlo. Beatriz, por favor, escúchame un momento, Rolando, yo no tenemos nada. Escúchame, escúchame, habla con él, te lo juro, por mis hijos, no tenemos nada, Beatriz. Es que me ofende nada más que pienses eso de mí. Es Marina. Es mi amiga, es Marina. Yo no podía decirte nada porque se suponía que te contara. Discúlpame. Habla con él, Beatriz. Arranca. ¿Se puede saber por qué Beatriz se tuvo que enterar por mí de tu relación con Marina? Rolando, ¿ustedes han visto la situación que me han puesto? ¿Rebeca todavía está aquí? No. Ella tuvo que irse temprano porque al padre le dieron el alta y tiene que preparar la casa. Qué bueno. Ella estaba tan preocupada por él. ¿Te dijo si viene mañana? No me dijo, Irene. ¿Hay algún problema en el almacén? No, no, no. No es el almacén. Irene, ¿puedo ayudarte en algo? Tengo un problema con el niño del círculo. Está cerrado por filtración y no sé por cuánto tiempo. ¿Y no tienes con quién dejarlo? Hoy lo dejé con una vecina porque tenía que venir, pero mañana no sé si lo puedo dejar de nuevo con ella. Ay, Irene, no sé ni qué decirte. Yo no puedo hacer otra cosa. Trato de no faltar y Rebeca lo sabe. Uh-huh. Pero es que ahora mismo no tengo otra solución. Mira, si hablas con Rebeca, díselo. De todas maneras, para evitarte el compromiso, yo voy a tratar de llamarla por la noche. Eso quiere decir que tú mañana no vienes entonces, ¿eh? Ya te expliqué. Bueno, Irene, no te preocupes. Lo primero es tu niño y Rebeca seguro encuentra una solución. Seguro. Gracias. Muchas gracias. Ya no saben qué más van a inventar en esta unidad. Yo espero que eso de trabajar de noche no llegue a este departamento, porque hasta ahí llego yo.
Isabel, eso no va a pasar en este departamento. Y lo de los doble turnos, eso es por un tiempo nada más. Qué ilusa tú eres. Aquí no se cumple el plan hace un quinquenio por lo menos. ¿Tú crees que Rebeca va a llegar, va a cambiar unas cuantas cosas y va a cumplir el plan? Y toda esa gente que regresó a trabajar va a irse en menos de un mes. Te lo estoy diciendo. Yo no lo creo. Aquí el único que podía hacer algo por esto era José Manuel. Y no lo hizo. Yo no creo que Rebeca pueda con todo. Ay, Isabel, que no te había preguntado. ¿Pudiste resolver el problema que tenías? ¿Y a ti quién te dijo que yo tenía un problema? No, a ver, es que como tú no querías coger vacaciones... No te preocupes tanto por mí, Patricia. Ocúpate de tus cosas. Mujer que te desplomas de tus manos, cual flor que solo el tiempo marchito. Mujer, ¿dónde fue el sueño tan sagrado? Bueno, ya está lista la cama. Yo voy a guardar las herramientas en el carro. ¿Me acompañas? Rebeca. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no soporto la mentira, Cristina. Compadre, ustedes han discutido otras veces y no se han separado por eso. A ella se le va a pasar, no te preocupes. Esta vez es distinto, José Manuel. Llevamos varios días en esto y seguimos en las mismas. No me habla. Yo no tenía que haberle hablado nada de ese tema. Total. Ya yo me había acostumbrado a la idea de no tener hijos. Se le va a pasar. Mira, cómprale algo bonito, no sé, llévala a un restaurante. Rompe el hielo tú. ¿Con qué se siente la cucaracha, José Manuel? Si yo le invito a un restaurante, me echo el salario del mes y cuidado. Brother, vamos. A ver, tú no dices que a ella le gustan los dulces. Muchacho, le encantan. ¿Qué tú estás haciendo ahí? Tranquilo. Yo no te he pedido dinero. ¿Tú quieres o no quieres arreglarte con Diana? Entonces, mira, me lo pagas cuando cobre. Toma, cómprale uno de los dulces esos que tú dices que le gusta. ¿Qué pasa, Eliseo? ¿Somos o no somos? Toma. Prestado. Te lo devuelvo cuando cobre. Y con interés. Permiso. Si tú estás aquí, ¿quién está operando la planta? A ver, en la planta se quedó Narciso, porque voy a salir con ustedes ahora, porque necesito ir un momento hasta la casa. ¿Y entonces quién se quedaría en el montacargas por la noche, José Manuel? ¿Urbano sabe de esto? Por la noche se va a quedar un ayudante. Hay que enseñar a la gente nueva, eso fue lo que dijo tu jefa, ¿no es así? Y Urbano no es el segundo aquí. Mira, yo necesito ir a la empresa. Un momento, regresaría enseguida. ¿Y sabes que esto no se puede quedar sin los dos al mismo tiempo? Eso no tiene ningún problema. Me dejan en la casa y cuando terminen en la empresa que regresen, me traen para acá. ¿Ya? ¡Adriana! La planta tiene un ruido raro. Ya me extraña a mí que con el queme que le están dando, no se hubiera fundido. Déjame llamar a Rebeca, por favor. No la llame. Vamos a ver si tiene solución. ¿Por qué no me dijiste que no habías podido hablar con Beatriz, Rolando? No lo sé, Marina, no lo sé. Es que yo quería que tú supieras que yo iba en serio, que quería estar contigo, quería que tú supieras que yo te respetaba. ¿Cómo voy a confiar en ti ahora, Rolando? Mírame. Si fuéramos tú y yo nada más. Pero ahora también Rebeca está involucrada.
¿Tú no viste cómo se puso porque Beatriz pensó que ustedes estaban juntos? Marina, yo sé que yo he cometido muchas estupideces. Pero no quiero perderte, mi amor. Yo necesito tiempo para poder lidiar con todo esto. ¿Qué quieres que haga? Que vayas a hablar con Beatriz. Porque si tú no eres capaz de tener esa consideración con ella, ¿cómo vas a poder después tenerla conmigo? No sé la magia que tiene en tu café, pero yo hago el mismo y no me queda así. Niña, yo lo hago en la misma cafetera, igual que tú. El secreto está, mira, en el tin del azúcar. ¿Quieres que vaya y apure Amanda? No, no, déjala, déjala que se tome su tiempo, que se arregle. Ella se va así como si fuera por una fiesta. A mí me parece que ella tiene algún enamoradito en la clase de inglés. ¡Uy! Ay, Rebequita, mija, te ves cansada, corazón. Y ahora con tu papá ahí en la casa, vas a tener que conservar las energías. Por fin, le van a dar el alta mañana. Bueno, depende de cómo le den los análisis, pero espero que sí. Sí, bueno, entonces con tu permiso, yo me atreví a lavarte la ropita sucia que estaba ahí en la lavadora. Ay, Zenaida, qué pena, no tenías que haber hecho eso. Yo estaba por venir a buscarlo, lo que pasa es que no me ha alcanzado el tiempo. Nada, hija, a mí no me da nada. Ojalá yo pudiera ayudarte más. Yo sé que estás trabajando de madrugada, hija, y que no te alcanza el tiempo para nada. Llevas a Amanda a las clases de inglés. Luego lo recoges a los dos en la escuela. ¿En qué tiempo tú descansas, hija? No te preocupes, Zenaida, que yo descanso. Siempre y cuando los gallos y los perros me dejan, yo descanso. ¿Los gallos? Los perros. ¿Qué estás diciendo? Sí, yo te cuento. Salí en cuanto pude del trabajo para poder hablar contigo. Últimamente no estás, es imposible verte. Hace días que tú no ves a tu hijo. Es que con estos doble turnos casi no tengo tiempo. Pero es que el cumpleaños de Junior está ahí mismo, dentro de 2 semanas. Yo necesito saber qué vamos a hacer, cómo vamos a organizar. ¿Hacer qué? A ver, yo sé que no podemos hacer una fiesta ni nada de eso. Pero es que yo estaba pensando si pudiéramos comprarle un juguete, algo que pudiéramos pagar entre los dos. Alicia, yo no tengo un peso. Y yo no sé cuándo vayan a pagar en la fábrica. Pero además, comprarle un juguete al niño con tantas cosas que le hacen falta. Sí, yo sé, pero es que los amiguitos del círculo, siempre que cumplen años, le han regalado un juguetico. Sí, pero esos son los niños. Sería un sacrificio que tuviéramos que hacer nosotros dos, Bruno, por nuestro bebé. No tiene que ser algo caro ni nada de eso. ¿Qué juguete tú estás pensando? Bueno, yo tenía pensado que fueras tú a buscarlo, porque es que yo no tengo tiempo. Yo tampoco tengo tiempo, Alicia. Si cuando yo más duermo, duermo 2 horas. Bruno, ¿y yo? Que salgo del trabajo, tengo que recoger al niño del círculo, lavarle la ropa sucia, hacer las cosas de la ya, casa. Ya, Alicia, ya, no. Bueno, ya, mejor yo te dejo, porque hoy tú estás de mal humor. ¿Qué va? ¡Mira! Yo voy a pasar a ver qué encuentro. Pero dame un chance, vieja. Gracias. ¿Cómo empezó esta relación, Rolando?
Deja, no me digas. La conocemos desde que estudiábamos la carrera. Es la asistenta social amiga de Rebeca que perdió la madre y el esposo en un accidente, ¿no? Yo lo que quiero saber es cómo se reconectaron ustedes. Enrique. ¡Deja! Quería oírlo de ti, pero déjate, lo voy a decir yo. Se encontraron en una fiesta de la empresa. Rebeca la llevó. La viste y te enamoraste. ¿Qué es lo que tú quieres, Rolando? ¿Eh? Dime. ¿Salvarla? A ti que siempre te gustaron las mujeres seguras, independientes, con una autoestima bien alta. Y ella está rota. Dañada. Tú lo que necesitas es una relación donde te sientas importante. El macho alfa. Beatriz. Yo vine para que habláramos. Para entendernos. Pero veo que tienes todas las respuestas. Pero sí me gustaría decirte algo porque no tienes ni idea de lo que estás hablando. Yo sí sé perfectamente lo que estoy diciendo. Perfectamente. ¿Quieres ser el héroe que rescate a la doncella en apuros? Me voy a quedar con la casa. No voy a dejar que te lleves nada. Rebeca, porque yo no puedo arreglar esto. Yo lo dije, aquí tiene que haber un mecánico y un electricista en cada turno para evitar todo este problema. Y yo te advertí que no dejara a Narciso solo operando la planta. Mira, ahora ni siquiera estás por todo esto. Por favor, bueno, esta máquina está muy vieja para todo el queme que están metiéndole. A mí me hubiera pasado lo mismo. Llama a Rebeca. Por favor, José Manuel, haz otro intento. Si no funciona, entonces yo la llamo. A ver. ¿Ves? Deja ver si el elegido. Deja ver si aprendió algo con el turno ese electricista. Para no meter un cabo. ¿Qué quiere decir José Manuel con eso del elegido? Ignóralo. Ya tú lo conoces. Urbano, por favor. Dígame qué es lo que está pasando. Que él habló con Rebeca. Hay gente protestando porque Bruno está pasando el curso en la empresa de tu papá. Pero no pasó nada. Típico de José Manuel. ¿Y qué dijo Rebeca? Eso pasa con todas las parejas, en todos los trabajos. ¿Qué? Pero si Bruno y yo no hemos dicho nada. Aquí hay mucha gente que sabe que ustedes están juntos. No pasa nada. Adriana, permiso. Si se van a quedar aquí, ¿puedo salir con un momentico?
Pero es que lo que no entiendo es por qué José Manuel te manda para acá en vez de llamarme y decirme que se le va a hacer tarde. Ay, porque yo me ofrecí a venir, Edi. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Que tienes esa cara? ¿Es tan grave lo de la planta? Porque parece que alguien se murió. No, si no es por lo de la planta. Es por Isabel. ¿Isabel de nuevo? Ay, es que yo creo que esa mujer a mí me odia. Yo me preocupo por ella, soy amable, la trato bien, pero ni así. ¿Pero y a ti qué te importa? ¿No hay que caerle bien a todo el mundo? Es que tienes una insistencia con esa Isabel y mientras más te acerca, más se aleja. Ya está bueno, te lo he dicho. ¿Tú has pensado en lo que hablamos aquella vez para que fueras a ver a un especialista? Eddie, pero... ¿tú piensas que yo estoy...? No hay que estar loco para ver un psicólogo. ¿Tú sabes cuántas veces yo fui a ver un psicólogo cuando ustedes se fueron para Cienfuegos? Muchas. Porque estaba muy deprimida. Porque sufrí mucho. Y me ayudó. Es mejor hablar con un especialista que con un extraño. Pero yo estoy bien, Edith, de verdad. Pero estás muy preocupada. Estás preocupada porque piensas que ella tiene problemas serios, que no te quiere decir. Eso pasa a veces. Mira, yo lo preocupada que he estado todo el tiempo, pensando en qué te ha pasado a ti, por qué te fuiste de Cienfuegos. Te he dado todo el tiempo del mundo para que me cuentes, para recuperar tu confianza. Y no me has dicho. Y también estoy preocupada. Y voy a esperar pacientemente porque lo hagas. Porque no siempre las personas estamos preparadas. Es así. A todos nos pasa. Cuando tú quieras me dices. Mira qué sorpresa más linda te tengo. Las africanas que te gustan tanto. Gracias. Ponlas por ahí. ¿No te las vas a comer? No tengo ganas. Allá anda. ¿Hasta cuándo vas a estar así conmigo? No lo sé, Eliseo. He estado pensando mucho. Yo no quiero interponerme más en tu camino. ¿De qué camino tú estás hablando, Diana? El único camino que yo tengo es aquí contigo. Mira, cómete las africanas, están riquísimas. ¿Tú me estás sobornando, Eliseo? Porque tú sabes que a mí me es difícil resistirme al chocolate. Yo quiero, pero no me las puedo comer. Porque si yo me la como, tú vas a pensar que yo te perdoné. Y no es así. Lograron arrancar la planta, pero eso es una curita. Hay que llamar a Rebeca y que ella decida. Algo hay que hacer. Esa planta es muy vieja, no puede trabajar sin parar. Pero arrancó, ¿no? Sí, pero igual por la noche se vuelve a parar. Llama a Rebeca. Hay que reorganizar los planes de los dos turnos. Dime, Adriana. ¿Pero por qué no me avisaron en cuanto pasó? Acabo de dejar a Amanda aquí en casa de Gerardo. Dile a Eliseo que pase a buscarme. Que nadie se mueva hasta que yo llegue.
Rebeca viene para acá ahora. Nadie puede irse. ¿Qué fue lo que decidió? No, no sé. Supongo que lo diga ahora. Bruno, José Manuel te dijo algo. ¿Algo como qué? No sé. Ustedes estaban ahí arreglando la planta juntos. ¿Algo? No. Él estaba en lo suyo, estaba en lo mío. Él tendrá el carácter que tiene, pero es a un mundo esto. Y tú también vas a aprender, y rapidísimo, y vas a ser mejor. ¿Haz algo? No, no pasa nada. Cuando pones esa cara es que pasa algo. ¿Me vas a decir? En la empresa todo el mundo sabe que estamos juntos, Bruno. Pero eso no es lo que me importa. De verdad que eso no es lo que me importa. Lo que me mortifica es que se está comentando que por eso tú estás en el curso de la empresa de mi papá. Pero eso no es cierto. Yo lo sé. Fue Urbano. Bruno, yo lo sé. Solo te lo estoy diciendo para que no te coja de sorpresa como me cogió a mí. Y José Manuel también se lo dijo a Rebeca. ¿Y qué más dijo José Manuel? No lo sé. Yo no estaba presente, Bruno. ¿Tú estabas entre tu ropa? Amanda se levantó, que me pareció escucharla. No, está dormida como tú la dejaste. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Con qué? Con los análisis que te acabo de dar, los que pusiste ahí en la mesita. Mami, yo no tengo tiempo para eso. Yo estoy sano, no tengo ningún problema. Tienes que acabar de hablar con Rebeca, hija. Tienen que ponerse de acuerdo en lo que le van a decir a los muchachos. Gerardito. No puedes dejar que este problema se resuelva solo. ¿Y cómo tú quieres que yo haga eso si ella me está evitando? ¿Tú no te das cuenta que viene a ver a los niños cuando yo no estoy para no verme? Bueno, yo no sé, pero no sé qué fue lo que pasó entre ustedes. Últimamente yo los vi que se estaban llevando mejor. Incluso yo llegué a pensar que ustedes podían volver. Mami, Rebeca no va a aceptar que yo tenga un hijo de reina. Y no me va a perdonar así como así, así que olvídate de eso. Que no va a pasar. Rebeca, tan buena madre. Tan buena mujer. Yo estoy segura que ella haría por sus hijos cualquier cosa, incluyendo volver a esta casa contigo. Piénsalo, hijo. Piénsalo. No te entiendo, José Manuel. ¿Se puede o no se puede trabajar? Te estoy diciendo que logré hacer que arrancara, pero lo volví a apagar. La planta no puede trabajar sin darle descanso. Entre turno y turno hay que pasarle la mano y hay que darle un respiro. Para eso necesito un mecánico y un eléctrico que en este momento no tengo. Podemos hacer lo que tú querías con los cursos. Capacitamos a la gente que tenemos ahora. ¿Cuántos bloques tenemos hechos hasta este momento? Hasta ayer, conforme, el 45%. ¿45%? Eso es preocupante. Sí, sí, eso es muy preocupante. Caballero, hay que cumplir el plan. Ahora mismo nos vamos todos para mi oficina porque hay que volver a reajustar los turnos. Vamos. Distribución de los turnos. Empezaríamos en el turno del día a partir de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. De las 8 de la noche pararíamos 8 horas hasta las 4 de la mañana, desde las 4 de la mañana hasta las 12 del día y así. Bueno, ahí tendríamos una hora nada más de descanso. Me parece bien. Nos da 9 horas para pasarle la mano. Y descansa, además.
Urbano, por favor, dile a la gente que se vaya. Así la planta descansa lo que resta de la noche. Mañana entro yo, en el turno de la madrugada. Entonces, eso lo voy a hacer toda esta semana. A partir de la semana que viene sí comenzamos a rotar. ¿Ya? Yo me encargo de comunicárselo a los demás. Ay, permiso. Sí, permiso. Adelante. Adriana, permiso. Por favor, quédate. Sí, cierra la puerta. ¿Es verdad que tú y Bruno están teniendo una relación? Yo sé que te enteraste y de la peor manera. Adriana, esa es tu vida privada y puedes hacer lo que tú entiendas. Lo que sí me gustaría es que no tuviera ninguna implicación en la unidad. Por favor, mucho tacto con eso. No la tienes, Rebeca. Tú sabes bien que Bruno está pasando el curso en la empresa de mi papá y no es por mí. De hecho, mi papá ni siquiera sabe que nosotros estamos juntos. Yo sé que Bruno está donde está por su trabajo y por la disposición que tiene para superarse. ¿Tú conoces bien a ese muchacho? Claro que lo conozco. Yo sé dónde vive, que tiene un hijo. Oye, ya. Eso es todo, ¿está bien? Permiso, Rebeca. Que no sé qué voy a hacer ahora con los nuevos horarios. Y el curso, yo no quiero perderlo. ¿Y si terminas el curso aquí en la unidad? Pero es que estoy muy adelantado por allá. Hay buen ambiente, me va bien, estoy aprendiendo. No quisiera, no sé. ¿Usted cree que le deba decirle a Adriana que... estuve preso? Yo... no soy el mejor dando ese tipo de consejos, ¿no? Pero... lo que pasó en tu vida... es para siempre. Yo no lo niego. Ese no me ha pedido. Yo no estoy diciendo eso. Ahora, si tu relación con ella va en serio, me parece que debes saberlo. Hijo, la mentira tiene las patas cortas. Sí, a mí me parece bien. Bueno, si tu gente está de acuerdo. Sí. Sí, yo mañana a primera hora te veo lo de los cursos, Rebeca. Sí, está aquí conmigo. Está bien. Chao. ¿Todo bien con Rebeca? Tenemos que seguir hablando por asuntos de trabajo, pero después de lo que pasó, dudo que la amistad vuelva a ser como antes. Rolando, yo sé que tu matrimonio es una relación de muchos años. Pero por eso mismo me hubiera gustado que me dijeras lo que estabas sintiendo, que tenías dudas. Yo no tengo ninguna duda, Marina. Yo quiero estar aquí, contigo. Yo pensé que eso ya tú lo sabías, porque te lo había mostrado. Si yo no le dije a Beatriz nada de ti, fue por tratar de evitar lo que pasó. Pero dudas, entre nosotros, ninguna.
Pero si lo que tú necesitas es un tiempo, yo te lo voy a dar. ¿Pero dónde vas a ir si ni siquiera puedes virar para tu casa? No te preocupes. Ya otras veces he dormido en la oficina. Rolando, yo no puedo dejar que tú duermas en la oficina. Sorpresa. Oye, llevo 2 días llamándote al móvil y a la casa y no me responde nadie. Ya estaba preocupada. Rebeca tampoco me responde el teléfono. Rebeca está trabajando por las noches y yo... Perdona, Mima, perdona. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Bueno, mira, en realidad a Benjamín lo tuvieron que operar de urgencia. ¿Qué le pasó a tu padre? Mami, te tengo que dejar porque están tocando la puerta. Ay, Cristina, por favor, ¿no puedes ir hasta la puerta con el teléfono en la mano? No te escucho bien. Oye, Cristina. No te escucho. Parece que se va la cobertura. Cristina, yo te oigo bien. No te escucho. Cristina, oigo. Oigo. Oye. Yo hablé con Rolando y él me autorizó que empezáramos a dar los cursos aquí mismo sin esperar por la gente de recursos humanos de la empresa. Entonces Bruno que empiece por la noche y cuando tenga que irse se busque quien lo cubra. Si no, yo misma hablo con Cosme y le explico para que él le reajuste los horarios. En todo caso, bueno, tenemos otra opción. Mira, está Narciso, que era operador de la planta antes de irse. Ahora cuando regresó a Urbano lo puso en Motacaca, pero puede ser una opción. Urbano, vamos a darle una oportunidad. Es verdad que no tiene lógica que si Narciso está aquí, José Manuel sigue operando la planta. Además, vamos a pensarlo bien, porque de todas formas, cuando Bruno termine el curso, hay que buscar otro operador. ¿Les parece? Por supuesto. Bueno, gracias. Dime, Gerardo. Sí, yo voy a pasar a buscar los niños. Quiero llevarlos a casa del abuelo para que se pasen la tarde con él y coman algo. Dale, nos vemos. En una africana. Te la comiste toda. Diana. Ay, es que no pude evitarlo, Eliseo. Yo sabía que esto iba a pasar. Tú eres muy malo conmigo, porque tú sabes que yo soy débil de chocolate. Yo lo sé. Pero fíjate, yo sigo molesta contigo. Pichingo. Tú eres el amor de mi vida. Yo soy muy feliz contigo. No me hace falta nada más. Te lo aseguro. ¿Y tú tienes que irte ya? Sí, pero todavía tengo tiempo para hacerte
el cuento de Larón tercera temporada. ¡Ay, Pichingo! ¡Sí! ¡Camínalo! Dime, mulata, ¿qué tienes? Que mi cuerpo necesita. Después te veo, mi bella. Palpita, que mi cuerpo necesita. De ti yo me enamoré. ¡Ya va! ¿Qué tú estás haciendo aquí, Reina? Empezar de nuevo.